Looking on the city lights. Music licensing reimagined. Look up to the sky and I got this relief inside. Then there's no need to hide. I'm going all the way up. Ah, I'm going all the way up. Music licensing reimagined. Far away, far away, far away. I could get along, could be a different man. Looking on the city lights, flashing bright in my eyes. Look up to the sky and I got this relief inside. Artlist.io. I'm going all the way up. Ah, I'm going all the way up. Ah, I'm letting go in my heart. Ah, of everything that holds me down. No, no. Music licensing reimagined. Music licensing reimagined. Music licensing reimagined. Thank you.
¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo le andamos? Bienvenidos al stream de la noche de hoy. A continuar hoy con The Little Nightmares. Un poquito que me gustó bastante ayer, está bastante entretenido, está bastante chévere. Juego que se basa en corre, escóndete y que no te vean. Pero está interesante, chévere. Muy bueno, entretenidito. Así que bienvenidos al stream. Y pues vamos a lo que toca, que es hoy día con The Little Nightmares. Ah, qué vaina tan mal. Aquí, este era. Ah, ya. Bueno, entonces, controlcillo, dándole X. Aquí está vainilla. Y dice: buscando contenido descargable. No tengo. No tengo, no busque. Dice reanudar. Reanudar de donde lo dejamos ayer. Ok, vamos a darle. ¿Y ahora? Verga, me caí. A la mierda, me caí solo. Me caí ahí como una wea. No supe ni cómo me caí solo, que estaba dando derecho, caminar derecho ya. A ver. A ver, sí. Camine recto y punto. Camine recto, que no estoy tan pendejo. Esa vaina. Ah, cierto que todo se agarra aquí uno. Pues agarrándose, pierritos. Agarrándose. ¿Y ahora qué? ¿El de día? Escapado. ¿Siga subiendo? ¿Por qué no sube? Está subiendo gente. Sí, lo que pensaba, estoy en un pinche barco. ¡Ay, no! Como una cárcel en medio de una isla, en medio de la nada, y el barco está bajando gente. Creo que sí. Gente que está entrando aquí. Adultos gordos. Y allí hay una, como una señora.
que los está mirando. ¿Qué es esto? ¿Como una especie de bar, restaurante? Hay gente que va para allá, gente que va para el otro lado. Es como una especie de restaurante. La gente viene a comer. Vergas, lo matan a uno. Bueno. Vergas, me quieren, todos me quieren comer, hasta esos manes. Esto es como un restaurante, la gente viene al restaurante a comer acá. Mira, el enano dice, allá pasó. Bueno, salimos de allá. Hola, pequeño amigo duende. ¿Qué quieres hacer, pequeño amigo duende? ¡Duende! ¿Qué hacemos ahora? Thank you.
Tal vez la media es la que tengo que alcanzar, ¿no? No. Estaba ahí la media y no la agarro. No sé qué hay que hacer ahí. ¿Y qué hay que hacer? Ah, miren, ahí hay un bote. Algo encima de alguna mesa que me sirva. ¿Será que ese cuchillo? No creo. ¡No sé, perro! Ah, momento. Siempre se me pasa hacer eso y siempre me lo recuerda. Ok, ya. Pero no puede tirarlo para abajo, algo por el destino, no puede subir por él, no. ¿Es queso lo que necesito? Cogí un queso, quería el cuchillo, pero cogí un queso. Queso. ¿No es queso? Traje queso, ¿no es queso? Pero ahorita pasé y ahora no soy capaz. ¿Qué necesito? ¿El queso? No creo, ya traje el queso y el queso no pasó nada. Thank you.
Mierda. Me equivoqué nuevamente. No es el queso. ¿Es el queso? Sí. Que me maten todas las veces que sean necesarias. No, para allá no se puede pasar. ¿Será que es el queso lo que necesito? No creo. El cuchillo no lo puedo coger. ¿El queso para qué? No coge el cuchillo, solo coge el queso. Ya no está el enano aquí. ¿Qué necesitaré? ¿Aquí cómo? ¿Qué? Entiendo acá qué tengo que hacer. Mingo Juan Tula. Esos nombres tan infames. Saludos, Mingo. Sé qué hacer. Dice, correr debes. Y pero ¿de dónde? ¿Para dónde? ¿Por encima de la mesa? Ah, ver. Pues ya lo intenté. ¡Run, Forest! ¡Run! ¡Run, Forest! ¡Run! Ok. Ok, debe ser acá. Ok. Pensé que necesitaba coger algo de la mesa, man. No correr en la mesa. Por acá, ¿ah? Y luego esa malparía no coge nada de comida y luego más tarde está muriéndose de hambre. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Que rascalo. Que rascalo. A ver, ya. Al fondo debe ir y toca correr todo el tiempo con los gordos. Vamos a ver qué pasa. La pregunta es cómo subo. Thank you.
corre esta silla. ¿Qué tal esta? ¿Esta sí se corre? Ok, no. Correr de los gordos debes. Verga, me caí, solté el botón. Al fondo de ahí, no del costado. ¿Pero por qué lo suelta? No entiendo por qué lo suelta. Yo no estaba soltando el botón. Lo tenía presionado. ¿Y aquí qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo coño? Ok. Sea marica. ¡Corre, Forrest, corre! Que se caga el hijo de madre. Ok, esto no fue mala idea. 7 años de mala suerte tendrás. Thank you.
es por ahí. ¿Y ahora? No sé qué coño hacer. Bueno, la otra sería... Ok. ¿Y ahora? Bueno, por acá, ¿no? Trepar debes. Gracias, mi amigo Yoda. Ok, pero era solo para salir de acá, ¿no? Eso. Run, Forest, run. Run, Forest. No puede subir por acá, no, no, no puede. Dice, por la izquierda. Al bajar el ascensor, Nomo, abrazar debes. ¿Izquierda? ¿Mi izquierda? Pues no me abrazar de vez, no hay. Por la izquierda. Por la izquierda. Ah. Uy, sano. Ok, no sabía que los gnomos se abrazaban. Si hubiera sabido eso, pues eso es algo que hasta ahora... Que hasta ahora sí. Ok, bueno. ¡No sea tan hijo de puta! ¡Corre, Forest! ¡Corre! ¡No mames! Se me olvidó que esto tocaba saltar. ¡Te vino la avalancha del gordo! No me van a agarrar si me agarraron. Y creo que... Creo que fue por la... Bueno. ¡Agárrese, güey! ¡Le está dando para que se agarre! Ahora toca correr. Ahora correr toca, mi querido amigo Yoda. Correr ahora, tocar. ¡Ron, maldita enana de mierda! ¡Ron!
mierda. ¿Qué me coges eso, marica? ¡Ah! ¿Eso qué es? ¿De Resident Evil 4? De Resident Evil 3, 2. El sombrero del Tyrant. Ah, se cerró. Diga, momento sad. ¡No! ¿Otra vez? Y con toda la comida que había allá y no se le ocurrió coger una salchichita. Duendes. Uy, gonorrea, se comió el duende, pero esta malparida que no tenía con una rata. Que ella se comió una rata, ahora va a comer un duende. Uy, no aguanta. Y el duende al no le da salchichita. Que gonorreas. No, ¿qué hice? ¿Por qué la salchicha? Ah, maldita. A la verga, ¿por qué se comió al enanito a lo bien? El enanito le iba a dar la salchicha y él se lo comió fue a él, ¿no? Se está volviendo como los que la persiguen. Ah, no, ¿qué es eso? ¿Quién es esa? Solo espero que venga vacío. Bueno, venía vacío. Dice, ganaste, zona de invitados. Ok, necesitamos una llave. O sea, los abraza, pero se los come. Ella es como la viuda negra. Después de abrazarlos, los mata. Y se los come. Como una... Sí, como la viuda negra o como las... ¿cómo es? Las mantis. Me come esta vieja. ¿Será que debo entrar con más calma? No corriendo, entré como caminando.
Si yo fuera una llave, ¿dónde estaría? En el cajón. Ok, no. Verga. Está súper iluminado, despacio. Uy, pensé que era la vieja, a lo bien. No quiero que esta vieja huevona como que me aparezca por ahí y luego yo tenga que correr como una loca, ¿no? Ok, nos vemos. ¡Ay, gonorrea! Pero hágala. Ah, mierda. No se agachó, no hizo la. A mí me lo chupan, yo prefiero seguir corriendo. Ah, ya tenía el espejo. Ya tenía el espejo roto. ¿Qué quiere decir qué?
La habilidad de ella son los espejos. Ok, boss fight entonces. Y la debilidad de ella son los espejos. Ok. ¿Dónde? Busca la luz. Ah, ok. No te quedes en la oscuridad, busca la luz. La luz, busco la luz. Ay, me rasca, me rasca. Ah, me rasca. Ah. ¿Dónde estás, hija de fruta? ¿Eso fue todo? Tiene hambre. Y ahora, eso es un espejo, eso de allá. Eso es un espejo. El espejo y la luz. La luz en el espejo. ¡Ah! ¡Corre, Boris! ¡Agárrela, ñero! ¡Agárrela! ¡Agárrela! ¿Hay que agarrar esto? ¡Oh! No me digas que me va a comer a esta malparida. ¡Uy! ¡Sí, ñero! ¡Me la comió! Y esto está volviendo más creepy cada vez, ¿no? Listo, a comer. Ay, qué gonorrea, yo pensé que eso era un espejo. Y ahora que esta vieja ganó habilidades. Ay, gonorrea. El poder del amor, de la maldad. La inunda. Bueno, todo esperaba menos que se la fuera a comer. Lo del duende, bueno, podía pasar, pero que se la comiera esta también.
Este juego está creepy. Pero creepy, creepy, creepy. Ay, con horror lo está matando cada vez que le acerca. Al que le acerca. Uy, ñero. Real juego pa' creepy, ¿oyó? La habitación de la dama, ganaste trofeo. ¿Ah? Los duendes. Qué pasión. ¿Qué pasa, viejo Axel? Así de corto es este juego. Los gnomos del final son los que abrazaste durante el juego, solo abrazaste a dos. Sí, porque me enteré de lo del abrazo ahorita que usted me dijo, la verdad. Y un gnomo que estaba por ahí que lo vi y dije, lo cojo y lo tiro acá y no era lo que se había que hacer ahí. Nunca abracé un, la verdad nunca abracé un gnomo. No pensé que hubiera que abrazarlos. O sea, está jugando pequeñas pesadillas pero en especial de Halloween. Pues sí, vamos a darle a cositas así. Pero, o sea, la verdad no me esperaba. O sea, el juego es demasiado corto. Esperaba por lo menos hoy darle otras 2 horitas. Lo pasé en prácticamente 3 horas el juego. Que ayer leí 2 horas. Son 12. 12 gnomos. Ah, ya. Uy, pero qué juego para creepy el final. O sea, realmente un buen final, ¿para qué? Todo esperaba menos que comiera a la vieja. Juegardo. Cortico, pero buen juego. Interés. Buen juego, ¿para qué? Corto, pero bueno. Con la flecha para abajo pasan más rápido los créditos. O era para arriba. No sé. Así es, para abajo. Ahí estoy pasando los créditos rápido. Pero la verdad, ¿el juego tiene más cosas? No sé. ¿De qué tiene un DLC? Venga, a ver, vamos a mirar los trofeos del juego. Trofeos. Se dieron solo 12%. Ah, mire, tiene. Dice, indomable, no tienes de especial porque eres tan valiente. ¿Qué tienes de especial porque eres tan valiente? No sé qué habrá que hacer ahí. Dice, alumbra la vida. No todas las luces son de fiar, pero estas deberían ser bastante seguras. Granuja, pequeña fiera, monstruito ruin, contigo Fauce se harán un festín. El DLC está más largo y más interesante. Y ahora el 2, el DLC... Con su avena, muchachos, porque yo pensé que el juego era más largo.
Aquí dice las profundidades. ¿Qué de esto es DLC? El escondite. La residencia. Ver bien el final, miren, que miren. Gracias por jugar. X para volver. Salió, pero no hay nada, es una pinche isla. Ok, miren, aquí apareció algo. Ah, no, dice que selección de capítulo, comprar. Hace expansión las profundidades. Vale, 4 dolaritos. Pase de expansión. Dice, The Little Minor Secret of the Man Expansion Pass. Can't get another of the Little Nightmares. El segundo de Mother Parallel Story. A Parallel Escape Story, where you play as a runaway kid, another prisoner looking for a way out of this place's misfortune. On his journey, the kid will explore the deeps, the highways, and the other hidden parts of the mall. A different perspective on six adventures, as well as new challenges to overcome. Get Little Nightmare Secrets of the Mall. And enjoy this additional history. They come available to download if you purchase Little Nightmare Secrets of the Mall. All the future content. ¿Dónde está? All the future content is part of the pass will be accessed in game once. Ok, es como que. El DLC es eso. ¿No tenés el DLC? No, no lo tengo. Es que esto fue que lo regalaron y yo lo cogí. Dice extras, arte conceptual y créditos. Si le doy a una nueva partida, seguro que quiere sustituir el capture. O sea, eso es todo de este juego. No hay más. No hay más. Yo pensé que el juego era un poco más extenso. Buen juego, ¿no? Para pa hacer tan poquito. Buen juego. ¿No tenés el DLC? No, no lo tengo. ¿Qué día me ofrecieron el disco que viene todo en uno? Pero pues me saldría más barato comprar el DLC en $10 que comprar ese disco. Bueno, cerremos este juego. Yo pensé que de verdad iba a ser un poco más largo. Tenemos cosas pendientes con este man. Tenemos cosas pendientes con este man. No, fueron dos. Ayer me tiré 2 horas y media. Esto me llevó un poco más de 3 días, ¿no? Fueron dos. No, 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 solamente este y el anterior. El anterior fueron 2 horas y media, ahorita 1 hora más. Fueron 3 horas y media de juego.
¿Qué nos falta de esta vaina? ¿Qué es lo que hemos hecho de esto? No me acuerdo. Dice acá, marca del orgullo, triunfantes aquellos que respetan, corte rápido, fuerza irrompible, corazón irrompible. No sé si creo que me falta algo del Coliseo. Creo que me falta algo del Coliseo. Dice, pero te faltaron abrazar 10 gnomos y seguramente las muñecas por romper. Sí, me faltaron algunas muñecas por romper. Y me faltaron abrazar los gnomos. Pero eso lo puedo hacer después en esto. Verga. Este man, ¿qué? Otra vez hice la misma cueva. Oiga, sí, lo estaba matando como si fuera una loquísima. Y ahora no soy capaz. Me falta hacer el final con Radiance acá. Hasta aquí, mi mami.
puta. Y llegó por ahí. ¿Qué pasa, viejo Chuy? Ok, aquí está Radiance. ¡Yo, loquísima! Usted y yo. No esperaba eso. Ok. 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 Bueno. Hueva. No entiendo por qué no esquivaba eso, o sea, corrí y nada, y pailas. La pelea contra el destello, señores y señores. ¡Listo! Ok, me curan aquí full. Oh, vergas. Oh, vergas. Ah, la cagué. Ah, no la vi. Ok, igual me curan full cuando entro al destello. Esa no me la sabía, pensé que entraba con la vida que tenía. Lo que pasa es que quita rico.
dele así, hueputa, dele, dele, dele. Esto es sin miedo, sin asco. ¿Usted se está quitando? Por el poder de Grayskull. Y aquí llego y ya está poseído por el demonio. Okay. Uy, verga, no la vi. ¡Oh! Ah, me hubiera quedado abajo. Oh, mierda. Oh, mierda. Mierda, otra vez. Ah, bueno. No lo vi. Uy. Usted dele, usted dele que le está matando. Usted dele, 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 dele todo lo que pueda. Dele, 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 dele ese piro, dele ese piro. La pelea es con esta. ¡Tano! Verga. Mierda. Mierda. Vieja spamera. Puto, si no le ganas al destello. Siga leando que no le importa. Usted siga leando ese piro. Ok. Uy, verga.
pingüino. Ay, ay. ¡Vergo! Bueno. ¡Ay! Me equivoqué. Estamos bien. Ay. Ay. ¡No! Yo me caí como una hueva. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, mierda! ¡Ah! ¡Ah, hueva! ¡Por saltar! Ay, ¿qué harás si te digo que tiene segunda fase y tercera? Ah, mierda. Pues yo le digo que, pues, aprendérmelas una por una. Como lo he hecho siempre, avanzando a la primera. No, era para el otro lado. Ah, güey, imbécil. ¿Y sabemos más o menos cuántos golpes hay que darle? Thank you.
verga. Mierda. La mejor forma de aprender, a putazos. Sí, señor, a putazo limpio. ¡Puta! ¡Ah! ¿Qué pasó? Ah, se cayó esta mierda. ¿Se cayó un momentico? No, 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 pero ya estamos bien. Sí, 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 ya estamos bien. No entendí qué pasó ahí. No entendí qué pasó ahí. Por esta perra.